Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer unos flamenquines caseros de Córdoba. O de Córdoba, Andalucía, no, flamenquines caseros. Normalmente lo dice de Córdoba. Vamos a hacer dos tipos de flamenquines, tal y como lo hace mi cariño, y vamos a tratar de hacer el antiguo. El flamenquín, hay una discusión sobre de dónde procede. Hay quien dice que procede de Écija, Sevilla. No es Córdoba, ¿eh? Écija, Sevilla. Hay quien dice que procede de una taberna de un tal Juan antiguamente en Andújar. Andújar es Jaén, tampoco es Córdoba. Y hay quien dice que procede de un bar antiguo que había antes de la Cafetería París en Córdoba capital, concretamente en la calle Concepción. No me acuerdo cómo se llamaba el bar. En fin, yo no sé de dónde procede. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer el antiguo y el que hace normalmente mi cariño. Para el antiguo, porque antiguamente el flamenquín se puede hacer bien de carne o de pescado, de lo que queráis. Y de carne, pues de muy diferentes carnes. Nosotros vamos a hacer el que dice que procedería del bar de la calle Concepción de Córdoba, que en principio dicen que era de res, de ternera. O sea que tenemos aquí un filete de ternera, vamos a utilizar también bacon, tocino, sacado de salé, tal y como está ya se puede comer. No es fresco recién matado, está ya curado en sal, panceta. Y un par de dientes de ajo, perejil, que lo hemos picado, dos dientes de ajo picado y algo de perejil, y un chorreón de vino que se me ha perdido. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a golpear la carne. ¿El jamón? ¿Qué? ¿El jamón? El jamón no lo puedo poner aquí, cariño, porque lo aplasto también ahora con la carne. También vamos a utilizar una loncha de jamón muy fina. Bien, a lo que iba. Lo primero que vamos a hacer es golpear muy bien la carne para ir extendiéndola y romperle los nervios. Con estos 3 o 4 golpes que ya le he dado, ya se ha quedado la ternera sin nervios, ¿eh? El nervio ya está roto. Bien. Y una vez que la aplanemos bien, con el rulo la extendemos para agrandarlo y para romper las fibras de la carne, tal y como te digo, tal y como digo, así que vamos al lío. Una vez que ya la hemos esparcido, le he quitado los dos filos. ¿Dónde la voy a hacer? Aquí. Tengo que coger un plato más grande. Y le vamos a echar los ajos y el perejil. Le echamos los ajos y el perejil. Lo voy a doblar por aquí. Y la vamos a dejar macerando una hora en el vino. Esta es la primera, el antiguo, con su ajito, su perejil, muy bien picadito, y ya lo dejamos aquí macerando una hora, al menos. Pues bien, hemos tenido una hora y media nuestro filete de ternera, filete de res, en maceración con el vino blanco, los ajos picados y el perejil, para hacer flamenquín antiguo. Busco la sal porque no coge tanta cosa en la cocina, Le vamos a añadir un poquitín de sal, que no le hemos echado sal. Esto de la sal ya va al gusto, ¿no? Un poquitín de sal a nuestra carne. Le vamos a poner del jamón este que tenemos. El jamón ha de estar que no sea muy duro, Que esté blandito, tierno, que no esté muy curado, que no esté semicurado. Que no esté muy curado porque si no luego se pone muy seco. Y entonces le vamos a echar dos hojitas de jamón de este que habíamos quedado. En el otro que vamos a hacer de lomo, con la carne de lomo, vamos a echarle otro distinto jamón, puesto que esa ya es mi cariño. Le vamos a poner también, tal y como lo hace mi cariño, de la panceta del tocino curado en sal, bacon curado en sal, hemos cortado una tirita. La vamos a poner aquí. La única misión que tiene es que no se nos reseque mucho, Ya digo que es curado en sal, cariño, hay que llevar las cosas a la casa del vecino ya. Y los vamos a ir enrollando.
No sé yo si el rollo este se me da a mí de enrollarlo. Muy bien. ¿Estamos? Una vez que lo tenemos muy bien enrollado, mejor que yo lo he hecho, lo pasaremos por huevo. En primera instancia, por huevo. No, primero por harina. Es verdad, me he equivocado. Bueno, primero por harina, perdonad que me he confundido. Primero tenía que haberlo pasado por harina. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Repito el huevo? Claro. Repetimos, por huevo. Primero por harina, después por huevo y después por pan rallado. Cariño, es que no avisa, ¿eh? Esto se está poniendo muy blando. Mira lo que parece. Sí, cuatro veces. Por pan rallado. Por los filos, los filos que no le he echado. Cariño, es que me haces cosas que me confundo. Pues bien, una vez que lo hemos pasado muy bien por huevos, por harina y pan rallado, ahora lo pasará mejor, que si no esto se alarga. Lo guardamos aquí y lo vamos a dejar en el frigorífico, que se vaya ahí poniendo algo duro mientras hacemos el otro. Vamos a ver, para el tuyo, cariño, me tienes desconcentrado. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Desde cuándo? ¿Hace una hora? Te tengo desconcentrado. ¿Pero no estás buscando los limones? Sí, con uno tiene. Pues el zumo de un limón. Voy a poner otro por ahí. El de mi cariño lo vamos a hacer de lomo a su gusto. ¿Veis? Los filetes son pequeños. ¿Y son dobles? Son dobles, ¿eh? Están cortados como para los San Jacobo, el librito. Pero esto no hay problema, ¿eh? Esto no hace falta ni pegamento. Para que sea más grande, vamos a poner un filete aquí sobre el otro. Y vamos a realizar la misma operación que hicimos con el filete ternera, ¿eh? La vamos a machacar para quitarle los nervios. ¡Corte! Hemos exprimido un limón, ¿eh? Aquí tenemos el zumo de un limón. Tenemos un ajo, ¿la has echado? Dos. Dos dientes de ajo algo picado. Y perejil. Esta es la otra fórmula que lo hace mi cariño con lomo y dice que lo tengo que hacer yo. ¿El jamón picado y todo yo? Todo. No. No es picado, he hecho un poquillo pedazo. ¿El helicóptero? ¡Al lío! Un poquitín de sal, como hicimos en el otro. No te me pases. El helicóptero no ha funcionado muy bien con tampoco, cariño. No. Esto es muy poco lo que hay y no ha llegado el helicóptero a funcionar bien. Y le echamos el limón y el perejil, que como era muy poquitín, es para uno solo, el helicóptero no lo ha llegado a averiguar bastante bien, ¿eh? Quita eso de en medio, que si no se ve lo que hace. Sí. Tú, aunque esté un poquillo más entero, lo te da igual, ¿no? A mí sí. Es que esto hay para hacer, para que se quede el todo molido y que sea para unos cuantos, no para uno solo, ¿eh? Repartido muy bien, todo el zumo del limón, su perejil, su ajo. Ponemos, ella lo quiere en trocillos pequeños, así. Ponemos los trocillos pequeños de jamón, de este normal y corriente. Estamos cortado que no es. El otro también es normal, pero que este es. ¿Cómo se llama? Cortado de jamón en la carnicería. En la carnicería y no cortado en el supermercado. Estamos. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que teníamos los dos filetes unidos, ¿eh? Que no se nos despeguen. Lo enrollamos todo muy bien. Y una vez que esté enrollado bien, lo pasamos por harina. Primero por harina, no como hice yo antes, primero por huevo. Primero por harina, después por huevo y después por pan rallado. ¿Estamos? Pues al lío. Lo vamos a acompañar. Hemos puesto aceite de oliva aquí en una sartén y aquí mi cariño ha cortado un par de patatas o tres en rodajas y ya están sazonadas, lavadas y sazonadas y todo. Lo vamos a acompañar de unas patatas. Se puede acompañar de una ensalada, cualquier cosa así. Una ensalada que es la normal, pero en este caso lo vamos a acompañar de unas patatas fritas. ¿Esto cómo se llama, cariño? Las patatas estas así. A lo pobre, pero a la pobre se le echa también pimiento, sí.
¿Panadera? Panadera. ¿Panadero qué estás tú hecho? ¿Panadera? ¿Estás segura? Patata a rueda. ¿Cómo se llaman panadera? Se llaman cortijera. ¿Qué es la cortijera? Una patata. Tenemos aquí 4 dientes de ajo. Le hacemos un corte en el centro. Ahí. Que se vayan cociendo con las patatas. Otro corte. Ahí. ¿Te gusta mucho el ajo? A mí no. La vas a poner que no me las puedo comer yo. Claro, ha hecho ya cuatro. Cuatro, bueno, venga. Patata cortijera. Al lío. Y mientras tanto, pues vamos a ir calentando el aceite para una vez que esté esto ya medio hecho. Acércate aquí que se vea, cariño. Que está allí en todo el lío del quinto pino, el quinto coño. Está en el quinto coño. Y yo en el primero. A freírse. Tenemos todas las patatas que ya las hemos sacado, las hemos frito aquí. Y resulta de que esto se puede freír perfectamente en la freidora, pero dice mi cariño que el aceite está ya muy sucio y hay que cambiarlo. Entonces vamos por partes. La cosa esta grande, redonda, gorda, solamente hay 2 hombres en España que la tengan. Yo que la tengo entre las manos y Nacho Vidal que la tiene entre las piernas. Esta es el de ternera, el de res. El de ternera, que hemos hecho de ternera. Casi no coge. Y este era el de lomo que habíamos hecho para mi cariño, como le gusta a ella, que lo hemos hecho como Dios nos ha dado a entender. Así que como el aceite de la freidora estaba demasiado sucio, lo vamos a freír en la sartén. Acércate aquí. En la sartén, normal y corriente. Estamos y ya está, vamos a freírlo. Pues bien, este ya está frito. Este es el de ternera, el que hicimos con ternera y la panceta, en el bacon en el centro. Y este es el de mi cariño, que también ha salido largo, un poco más menudo, porque ella es más fina. Ha salido largo porque hemos unido 2 filetes en uno, ¿eh? A la hora de sacarlo, lo habíamos sacado 2 juntos. Y este es el de mi cariño. Se podría poner un tomate, una ensalada o algo, pero sí va a quedar. Cariño, cógelo aquí cerca, muy cerca, 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 cerca. Ahora es cuando yo le toco el culo a ella. Slit bite.